Gracias, amigos. Sí, Flagar, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Panteón. Y vamos a continuar. El otro día llegamos a la nueva ciudad, conocimos a la idea de gimnasio y estamos en el desierto, donde vamos a ver qué ocurre. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos, donde lo dejamos, en el desierto, y vamos a continuar. Lo dicho, vamos a avanzar. Casco de viento, se mete la arena en la boca. Pues toma. Vamos a ver qué. Si encontramos a la líder de gimnasio y podemos retarla luego al gimnasio y hacernos el gimnasio hoy. Así que vale, hemos subido todos al nivel 11. Joder, macho polvo. He subido todos los Pokémon a nivel 11. Voy a subir esto un poquito de velocidad, para que vaya más rápido. Bajamos velocidad. Es importante pillar el tumbarrocas para pillarle. Ahí está. Y bajar la velocidad el primer turno en caso de que seamos más lentos. Y con eso el segundo le metemos. Vale, fuego tal. Tumbarrocas aquí. Si no fallo, le mata. Como no. Primer turno, me revientan. O sea, fallo siempre. ¿Por qué me pasa esto? Vale, tierra, tráganme. Quiero un Pokémon de tierra, pero no hay ningún regional. Vale. Todo esto es como tierra, o sea, como hierba alta, imagino. Los montículos. Vale, lo he pillado. Montículos y camino. Venga, ¿tú qué me quieres contar? ¿Qué haces aquí? ¿No molestas a la capitana? Vale. Me convertiré en campeón sin ser derrotado ni una sola vez. Luego vamos a intentar probar ir otra vez a por la entrenadora esta paradoja. Vamos a afilar aquí. Ay, no me acordaba de los levels. Vamos con Sinx. He subido al 11 a todos. Un poquito de ascuas. Adiós. Era voy a curar, Slakoto. Venga, unos ojitos tiernos. Bajamos ataque, baza arañazo. Joder, lo que quita, tío. Está vagueando. Quita mucho. Me vas a dormir, ¿no, bastardo? Voy con Surskit, que es tipo fantasma. No me va a hacer nada con arañazo. Y me hace todo bostezo. ¡Adiós! Me ha hecho un bostezo sabiendo que está dormido el otro. Vale, ahora lo que voy a utilizar es desde aquí la ambrosía. Ahí está. Y curamos a nuestro equipo. ¿Cómo te atrevas a venir a molestarnos? ¡Lárgate de aquí! ¿Pero por qué? O sea, no entiendo qué hay. ¿Dónde crees que vas? No pienses que no te veo. Aún no tienes la medalla del Ágora de Ciudad Teremín. No puedo dejarte pasar. Vuelvo cuando tenga la medalla olímpica y podrás pasar. ¿Pero por qué tanto camino aquí? Entonces la razón de venir al desierto del Lerma era capturar un nuevo Pokémon para tu equipo, ¿verdad? Pero nana, tú eres una de las alumnas más fuertes de la Academia Platena. Los líderes de Ágora deberían temerte. Puedes arrasar el Ágora de Ciudad Teremín solamente con tu Surskit. ¡Anda, lo has atrapado! ¿Tienes suficiente con ese Sandil? Uy, lo siento, a veces se me olvida que no puedes hablar. ¿Pasa algo? ¿Qué estás mirando? Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí. Alguien que se está metiendo en asuntos que no le incumben. ¿Cómo te llamabas, idiota? Flogaro, que no me tan cutre. Es un insensato, ¿acaso no sabes quiénes somos? ¿Y tú quién eres? Somos alumnos de la Academia Platena, la academia con más prestigio de Olimpia. Esta chica de aquí es Nana, una de las mejores entrenadoras de la academia. Así que lárgate, yo tendré que echarte yo mismo. ¿Qué? ¿Quieres combatir contra él? Pero Nana, tienes que guardar tus fuerzas para el líder de la Ágora. Bien, si tú lo dices, prepárate, debilucho. Vas a ser derrotado por una prodigio de la Academia Platena. Vamos, Nana, patea el culo. Vale. Pues ahora con un Sandil, directamente, hoja afilada, Pacapunku. Va fuera. Y tiene un Surskit, si mal no recuerdo, que es bicho. Y aquí voy a tirar tumbarrocas. Bueno, tiene ataque rápido, no vamos a hacer mucho con eso. Bajamos velocidad y Pacapum. Tumbarrocas de nuevo, no me. Vale. Y fuera. Vale, se calla. ¿Qué? ¿No le ha perdido? Imposible, has hecho trampas. No nos pensamos rendir hasta que Nana llegue a la Liga Olímpica, ya verás. Seguro que cualquiera de nuestros otros capitanes te buscará para vengar la derrota de Nana. ¡Ay, pero Nana, no me mires así! Vale, vale, ya me voy. Gente, nos retiramos. Flogaro, volverás a saber de nosotros. Y hace gestitos. Vale, en principio ya está, entonces. Esta es la cueva de la verdad. Es el lugar que estamos buscando. Pero no entiendo nada de las zonas. Este crocodile no tiene intención de moverse aún. Mejor volver más tarde. Temazo, tío.
No quiero pokémones. No quiero nada. Quiero ver qué hay abajo. ¿Y tú quién eres? Cuentacuentos. Es de cierta leyenda rondando al derredor de Olimpia. Cuentan que cerca de aquí ocurrió una guerra sin igual, donde en un paso estrecho 300 hombres defendieron con su vida la invasión del ejército más grande que puedas imaginar. El rey de estos soldados demostró que incluso los dioses pueden sangrar. Lo siento, pero no estás preparado para escuchar este relato. Ah, vale. O sea, tengo que bajar entonces. No entiendo. ¿Cuándo hay el gimnasio o qué pasa? Entonces, ¿no puedo ir a la izquierda? Esto está visto, me queda el chico este, pero nivel 11. Voy a levear, que me he puesto los caramelos. Estaba el 12, ¿no? Botón Lodo Buligori. Venga, va. Es que no me acuerdo que estaba el 12, así que vamos a tirar. Vale, qué dolor de cabeza, ¿dónde narices estoy? Vale, esto es lo del otro día, no voy a volver a repetirlo. Ya si no, pues lo veis en el episodio anterior, todo el texto este. Y quiero ver entrenadora Paradoja y Hiedra te desafía con un Koffing. Y yo sin curar. Vale, voy con Sinks, igual tenía que haber sacado. Tío, porque me envenena a la primera con polución siempre. Quito súper poco. Voy a tirar este Suskid. Perfecto. Voy a usar antídoto en Sinks. Y una super poción en Sinks. Tío, de verdad, ¿qué probabilidad tiene polución de envenenar? Es brutal. Vamos a intentar confundir. A ese golpea alguna vez que otra. Ataque rápido más tal. Vale, falló. Ataque rápido más. No se golpea, macho. Pantalla de humo, vale. Y vamos a meter a Sinks ahora. No se golpea más, tío. Y falla, vale. Falla bastante. Perfecto. Koffing debilitado. Dime que no tiene todo veneno. Buah, es que tiene todo veneno, es que no puedo hacer nada. Y me va, es que me paraliza. Encima crítico, eh. Encima crítico me paraliza, tío. Bueno, paralizado está claro. Dos de tres. De verdad, tío. Pero ¿por qué, macho? Me paraliza todo el rato. Toda la mierda ya, hombre. Wirlipede, pasa nada. Voy a darte una paliza que vas a recordar a saco. Problema. Vale, me mata perfecto. Super efectivo y le he quitado cero. Vale, persecución contra Suskid Valley jodido. Seguimos con Mosmu. Golpe aéreo no va a fallar. Vamos a puro golpe aéreo. O tumbarroca si bajamos la velocidad. Vale, no me mata. Y no me envenena, por lo menos. Vale, bajamos velocidad. No me envenenes. Vale. Y creo que ya con esta velocidad ya voy. Ataco antes. Vale. ¡Gracias, Mile! Hostia, pelea jodida, ¿eh? Buena forma de cortar el rollo, colega. Eso sí que es ritmo propio. Vale, tronco, te has lucido. Veamos, aquí tienes una mete por haberle ganado. Bomba ácida. Golpear al enemigo reduce siempre su defensa especial dos niveles. ¡Anda! A través de ese portal se ve ciudad hormigón. Nos vemos, Flogaro. Voy a volver a casa. Vale, pues hemos derrotado a este Pokémon Paradoja. Me quiero ir. Vale, quiero ver ya si está. Vale, Suski, tal, tal, veneno, pum, pam. Vale, pues todo esto está hecho entonces. Hemos visto el evento de la gente, los chicos raros estos. Voy a curarme.
El huevo no me crece. No quiere crecerme el huevo. Ahí se queda. Ahí. Y voy a ver si puedo dar bomba ácida a Sinx. Aunque va por lo físico. Pero bueno, quitamos malicioso. El huevo nada. Golpe aéreo puede alguien más. Nadie. Tumbarrocas puede alguien más. Nadie. Vale, creo en un momento Buligori, que es físico especial. Más físico, con lo cual duplica cambios de características. Con lo cual, objeto lodo baja la precisión dos veces. Misticismo baja ataque especial dos veces. Interesante, Buligori. Vale, dicho esto y curados, nos piramos ya al gimnasio. Ya está abierto. Es psíquico. No nada. Hola, te encuentras en el lago, la Pokémon de Ciudad Termin. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Venga, cúrame. No quiero curar más. Amita es la líder de este Ágora, que se especializa en el tipo Hada. Vale, voy a pensar que la sigo. Sus Pokémon son hermosos y bellos, al igual que ella. En este Ágora tendrás que buscar parejas que sean compatibles para que surja el amor. Ten cuidado de no formar parejas incorrectas. Vale, entonces viene bien la bomba hacia Sinx. De Sinx. Think, Sinx. No tengo nada. Agua mística, nada, comida agudo. Y arena fina. Nada, vale, parejas. Al final has venido. Vaya parejas. Bienvenido al Ágora Pokémon de Ciudad Termin. Aquí tendrás que ayudarme como casa ventera y formar parejas felices. Escucha a la persona que está abajo y emparejala con una de las tres que hay en la fila de arriba. Busca sus gustos en común, las cosas que busca en una pareja o sus tipos de Pokémon favoritos. Créeme, nunca fallo con esto. Al final tendrás que combatir contra la pareja que haya formado. Si consigues hacerlas felices a todas, te daré un primer final. Venga por todas. Vale, peleas dobles. Soy hombre sencillo, me gustan los combates Pokémon y yo mi propio negocio. Soy afectivo, me gusta cocinar y dibujo mis ratos libres. Me gustan mucho los Pokémon tipo planta. Y lo que busco en mi pareja ideal es que sea una persona segura y cariñosa. Vale. Creativa, adoro los Pokémon tipo eléctrico, me gusta conocer con mi pareja y adoro el arte. Soy segura de mí misma y suelo ser cariñosa con mi gente cercana. Sí. Bien, vamos a ver qué tablazo la parejita que has formado. Adelante, chicos. Los combates siempre son mejores en pareja. Era este, ¿no? Es que era de Pablo y mujer, Lidia. Cotón y de nene. Vale, vamos a hacer la de bomba ácida a Cotone. Y un hoja afilada a los dos. Bien. Vale, pues vamos a hacer ahora la bomba ácida a DDN y golpe aéreo a Cotone. Ahora nos afecta a Mosu, bien, látigo mal. En principio fuera. Super efectivo y le he quitado 0 a DDN. Por lo especial, le he quitado 0. Bomba ácida. Hoja afilada. Y ahora le quito más. Rezo de defensa Mosmu. No. Bien, eso es exactamente lo que quería. Bien. Lo has logrado y la pareja parece muy feliz. Si te va bien, pasemos a la siguiente, Sara. Venga. Me gustan las personas decididas y auténticas. No me gusta nada la gente que miente. Adoro los Pokémon de tipo fuego. Son los mejores. Y no me gustan nada los Pokémon de tipo bicho. Me dan miedo. Mujer decidida auténtica, y siempre digo la verdad, no me gusta mentir. Pues esta es. Elige y quiero los Pokémon tipo fuego. ¡Listo y hecho! Impi Dimpi y Ponita. Ponita guapo, ¿eh? Ponita guapo, guapo. Pues como hacia Impi Dimpi y a puro Tumbarrocas a Ponita. Nos baja el ataque. Vale. Ah, claro, porque le bajo el ataque, la defensa especial antes dos veces. Vale, pillado. Lo mismo, bomba ácida y tumbarrocas. En principio va fuera, golpe crítico encima. Y menos dos de defensa. Ascuas aguanta bien Sinx. Tumbarrocas, adiós Ponita. Ponita mola, Ponita hay que pillarlo. Si se pudiera. Era exactamente lo que buscaba. Eres la persona que llevo esperando toda la vida.
Han logrado y la pareja parece muy feliz, está bien. Pasemos a la última sala. Venga, última sala. Adoro hacer ejercicio, me encanta salir a pasear. La naturaleza es lo mejor. Los Pokémon tipo lucha son la repera, me encantan. Vale, lucha y hacer ejercicio. Estoy agotado, enérgico dices que va. Tengo tan poca energía que estoy todo el día cansado. No. Adoro los Pokémon tipo bicho, me encanta salir a correr y hacer ejercicio. La naturaleza es preciosa. ¿Y dónde es Snubbull? Pues nada, directamente tú. Te viene Snubbull, el colega. O sea, no. Venga, va, pelea. Snubbull complicado, que tendrá intimidación, imagino. Y el Ralts ese que pillarle. Bombita hacia Snubbull. Y contra el Ralts, lo otro. Onda vacío, aguantamos. Veis esa bombita ácida. Un latiguillo. Tarde. Golpe aéreo. ¡Pacapum! Super efectivo. Rueda fuego, dámelo. Quítame ya la maldita ascua. Bien, bien. Ya por lo menos hacemos más daño con rueda fuego. Bomba ácida. Golpeo, por ejemplo. Le quita mucho más. Baja la defensa especial. Es un bulo, hacemos el disco, lo aguantamos. Y golpeo. Vale, y es la última sala, con lo cual hemos acertado todo en principio. Ha sido increíble. Qué chulo está el combate. Lo has logrado, esta era la última pareja. Has logrado que sean muy felices. Solo te queda vencerme a mí. Estaré esperándote en la siguiente sala. No puedo esperar a ver tu fuerza por mí misma. Vale, tenemos de zurrón y ambrosía. Recuperamos las fuerzas. Y vamos para adelante. Al final has llegado, mírate, derrochas potencial. Silvion está deseando probar tu fuerza. Hace tiempo que no venía a retarme a alguien con tanto potencial. Quizá desde... bueno, eso da igual. Vamos, colócate a la otra parte del campo y combatamos para probar tu fuerza. Vale, va a estar jodido esto, Bien, 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 ya estamos listos para la batalla. Tengo muchas ganas de probar tu fuerza, jeje. ¿Poder ganarte mi medalla del Ágora? Me bueno por comprobarlo. ¡Vamos! Prepárate para combatir. Vale. Fíjate que soy... no soy veneno, soy fuego solo, Sinx. In the future veneno. Bombita ácida. Ahí bajamos un poquito de defensa especial, bastante. Mira, me baja el ataque, no me importa. Y bombita ácida. Vale, bajamos más y a la siguiente va fuera. Doble bofetón, fallo. De lujo. Ah, bueno, yo creo que lo mata, Menos 4. Ahora sí. Menos 4 de defensa. Mariel, vale, tiene un agua. Aguada. Vamos con Mosmu. Aquí sí que sí. Me da burbuja. Aguantamos. Y creo que directamente vamos a hacer la de las drenad. Hoja afilada. Creo que lo mató de una con hoja afilada. Vale. Con golpe crítico encima. Y creo que a la siguiente vamos a tirar de. Sea Silveon. Ahí está. Pero bueno, qué demostración de habilidad. Eso, de sacar mi último amorcito. Y aquí sí que vamos a tirar de drenadoras. Perfecto, nos vamos curando poco a poco. Vamos pillando ahí. Y hojita afilada. Ah, aguantamos bien con Mosmu. Vale, drenadoras más hoja afilada va afuera. No sé por qué no me hacen nada de... Ah, imagino... Placaje es hada, imagino. Tendrá habilidad de piel férica, ¿no? Es, creo. Vale, hemos... ¡Ay, pues mira! Hay level cap. Así que bien. Eso ha sido increíble. Te has ganado la victoria, cariño. Has estado increíble. ¡Qué poder! ¡Qué estilo! ¡Qué potencial! ¡Qué carisma! Te mereces totalmente la medalla. Medalla escupido. Y aquí tienes la MT. Contiene un movimiento de atracción que te permite enamorar al Pokémon rival si su sexo es contra lo del tuyo. No creas que se me ha olvidado el regalo. Has conseguido hacer felices a todas las parejas del Ágora. Tienes un don de casamentero. Aquí tienes algo con lo que puedas seguir formando parejas felices por el mundo. Lazo destino. La siguiente medalla la tendrás cerca de aquí. Mi novio es el líder del Ágora. Dile que vas de mi parte. Estaré aquí esperando con ganas el desafío de tu amiga. Vale, pues aquí va a tener un tincatón o alguna movida de esas, pero vale. Venga. Y tenemos que volver a pata. Bueno, pues buen gimnasio. Aquí vamos a curar. Gimnasio conseguido, medalla conseguida. Primera medalla conseguida y... ¡Ey! ¿Cómo te ha ido el Ágora, Flogaro? ¿Ya tienes la primera medalla? ¡Vaya! ¿Y yo que quería ser la primera? Tranquilo, no voy a tardar mucho en derrotar a Mita. Bueno, el caso, me acabo de encontrar a Palmiro por la calle. Se dirigió hacia el puerto de Ciudad Tremín, que está aquí mismo a la derecha. Caminaba con un chico alto de pelo morado. Dijo que quería presentártelo. Así que pásate por ahí cuando tengas un momento, ¿vale? No les hagas esperar mucho. ¿Yo? Yo voy a capturar un Pokémon fuerte, no puedo permitirme perder ante Amita. En cuanto consiga mi primera medalla, tendremos la revancha. ¡Te voy a derrotar! ¡Nos vemos, Flogaro! Vale, me gustaría antes de irme al puerto... Volver a bajar aquí. Por si
Ya puedo hacer el cuentacuentos. Que me cuente la historia. No. Vale, entonces todavía no estoy probado. ¿Hasta qué momento? O sea, ¿cuántos? Claro, porque no me indica. Me podía decir, vale, no estás preparado hasta que no tengas X medalla. No te puedo contar la historia. ¿Sabes? Que me dé algún tip, algún algo, alguna información de por qué no puedo. Vale, aquí hemos dicho que nada. Entonces deberíamos ir hacia la derecha, hacia el puerto. Termin. Es este, ¿no? No, es este. ¿Ves eso, Aseu? Algún día viajaremos por Olimpia y desentrañaremos los misterios de los mitos y leyendas que me apasionaban de niño. El señor Palmiro estaría orgulloso de nosotros si nos dedicamos a evolucionar recorriendo la región. Ahora que me acuerdo, ¿no había dicho el señor Palmiro que me iba a presentar a alguien importante en este lugar? ¡Anda! Estabas escuchándome, perdón, estaba divagando. Me llamo Aulo, un placer conocerte. Vaya, eres entrenador y tienes la medalla del Ágora de Amita. ¿Cómo te llamas? Flogaro, un momento, ese nombre me suena. ¡Ah, claro! Tú eres la persona que quería presentarme a Palmiro, aunque él dijo algo como Flogaroicles. Flogaro, el señor Palmiro dice que has empezado hace poco a entrenar Pokémon. Vamos a combatir, necesito comprobar si eres tan interesante como dice el señor Palmiro. Pues pelea contra Aulo, así de gratis. Medine. Vale, ha entregado el Pokémon que sobraba. Directamente hojita afilada, voz cautivadora, bien. No lo matará. Voy a bajar el ataque y ahora sí. Tan, tan, taran, tan, 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 tan. Esto se pone interesante, qué ganas de ver cómo acaba el combate. No tengo nada contra... Ya tengo entrenadoras, porque no tengo nada contra Axeu. De usar golpe aéreo. Porque no puedo hacer... Con hoja afilada le voy a hacer muy poco. Y así con estas dos cositas creo que vamos bien. Imaginaba que me haría retroceder. Vamos con Six. Joder, me da el crítico justo ahora, tío. Y vamos con... Es que no tengo nada... No tengo nada de hada. Eso para mí no tenía razón, eres muy interesante. ¿Has visto eso, Axeo? Menudo combate más increíble. Ahora entiendo todo lo que me ha contado Palmiro de ti. No he dudado en ningún momento de su palabra. Vaya, ¿alguien ha hablado de mí? Hola, señor Palmiro. Veo que ya os habéis conocido, eso es bueno, así no tendré que presentaros. Flogaro es muy fuerte, ha sido toda una experiencia combatir contra él. El Silvion de Amita tiene fama de ser muy duro de pelar y aún así, él ya tiene la medalla del Ágora. Ya veo, Flogaro ha mejorado desde que le di a su Pokémon inicial en Pueblo Karina. Entonces, ¿Flogaro viene desde Pueblo Karina? Tiene que ser increíble descubrir tantos Pokémon y combatir con tanta gente. No de pueblo más lejos. Desde más lejos aún, qué guay, tiene que ser una gran experiencia. Aulo, déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría viajar por Olimpia también? Llevo desde niño queriendo descubrir Olimpia y sus secretos, creo que ya estoy preparado para viajar por la región. Has crecido mucho desde que te encontré delante de mi casa totalmente perdido. A mí también me parece que estás preparado para viajar por la región. Un momento, ¿lo dices en serio, señor Palmiro? ¿Creo que estoy preparado? Ah, sí, tú habéis crecido mucho juntos, estás listo. ¿Has oído, Flogaro? Voy a poder viajar por la región. Tengo muchas cosas que preparar, nos vemos luego, señor Palmiro. Parece que Aulo está completamente ilusionado con el viaje. Siempre ha estado interesado en los mitos, los cuentos y las leyendas. Es como un hijo para mí y temo que esa obsesión le lleve por malos caminos. Cuida del uno y el otro, ¿vale? Ir a ver qué tal le va a Lira. Te veo más tarde, Flogaro. Vale. Pues en principio, creo que tengo que ir ya por el desierto, ¿no? Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Muy buen episodio! Hemos peleado contra Nana. Hemos conseguido la primera medalla. Y mañana continuaremos por la siguiente ruta. Así que muy parte, poco más que decir. Que hace por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si ya sabéis que os agradece mucho. Comentadme que os ha parecido, compartido con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones que hacéis un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Panteón. ¡Chao!